Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente camino a mi trabajo. Todos los días llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre dientes, esposa, hija y padre me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos, siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar. Así es. Sí lo estás. Ya no te preocuparás por ver a las mismas gentes, ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste. Tampoco escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo? ¡Con mi trabajo! No te preocupes. En tu empresa ya encontraron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere. Respeta y admira por sus cualidades y acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Y además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera suya. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella y son muy felices. ¡No! ¡No! ¡No puedo estar muerto! Lo siento. La decisión ya fue tomada. Pero eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo. Tampoco podré abrazar a mi esposa, y mucho menos darle un abrazo a mi padre. No quiero morir. Quiero vivir. Quiero envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Pero es lo que querías. Descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No. No. No quiero. No quiero morir. Por favor. Dios. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi padre, de mi familia, de todo lo que Dios creó. ¿Sabes? Estando muerto, ya nada puedes hacer. Y estando vivo, puedes disfrutarlo todo. Por eso te digo a ti que escuchas este mensaje. Disfruta de la vida. Porque qué bello es vivir.